Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ciro Bayón Calvo, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de aquí de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia del profesor Miguel Vicente, que no ha podido estar aquí porque tiene, bueno, consejo de gobierno, como muchos sabéis. Y me gustaría también agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí, más aún si cabe, sabiendo y siendo consciente que estamos en la sesión después de la cena del simposio, ¿no? Bueno, llevamos desde el miércoles hablando de métodos mixtos, de su aplicación. Ayer ya salieron en la mesa redonda algunos temas que tienen que ver con la conferencia que hoy presentamos. Y hoy, precisamente, nos toca hablar, pues, de algo en un tono quizás más académico, más práctico y orientado hacia pues, la producción de resultados, que son las publicaciones, ¿no? El medio por el cual, por un lado, damos a conocer nuestros resultados, pero también sirve de mecanismo de promoción profesional, ¿no? Tenemos la suerte de contar con nosotros hoy aquí con José Francisco Molina Zorín. Yo lo he conocido hace unos minutos, entonces, aplicando la propia metodología mixta, ¿de acuerdo? Pues he utilizado, pues, un análisis de datos secundarios que he encontrado en Internet y también alguna apreciación cualitativa. Desde un punto de vista de su perfil, bueno, primero decir que él viene del mundo de la economía y de la empresa, ¿de acuerdo? En este simposio no hemos tenido la suerte de tener una mesa con esta temática, entonces, bueno, sí que podemos aprovechar esta sesión para conocer un poquito más en profundidad, aunque sí que su perfil, yo pienso, y también su papel como coeditor, pues tiene un gran grado de un gran nivel de interdisciplinariedad, ¿no? José Francisco es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante. Es profesor titular del Departamento de Organización de Empresas de la misma Universidad de Alicante y sus líneas de investigación se centran en la gestión estratégica, el diseño organizacional, la gestión ambiental, la gestión de calidad, fundamentalmente, con especial énfasis en estrategia competitiva, microfundamentos, capacidades dinámicas, determinantes del desempeño empresarial y antecedentes y consecuencias competitivas de la gestión ambiental. Por dar un poco idea de cuál es una radiografía de su perfil, o por lo menos lo que yo he podido conocer de él a través de lo que existe, que es, bueno, pues mucha cantidad y mucha calidad de sus contribuciones, pues podemos decir que cuenta con 2 sexenios de investigación y que, por dar una pizca de su nivel de producción científica, podemos decir que en los últimos 5 años cuenta con 38 artículos en revistas, 2 libros, 16 capítulos de libro, ha participado en 8 proyectos de investigación, ha presentado 59 comunicaciones a congresos, ha dirigido una tesis doctoral y también, que siempre dejamos de lado quizás en estos eventos, la D del PDI, la docencia, ha dirigido 28 TCGs, TCMs, como se puede comprobar en su perfil, y ha impartido un total de 18 asignaturas diferentes en distintos niveles de grado y máster. Quizás el tema que aquí vamos a tratar, pues, esté más relacionado con el mundo de las publicaciones. Él cuenta con numerosísimas, por dar algunas cifras, pues en su perfil de Google Scholar cuenta con 334 entradas y 8.232 citas. Y tiene publicaciones, pues, en journals como el Journal of Management Review, Long Range Planning, British Journal of Management, Journal of Business Ethics, y quizás cuenta con un punto de vista privilegiado y que nos interesa mucho como coeditor y editor asociado del Journal of Mixed Methods Research y del European Journal of Management and Business Economics. Por tanto, desde un punto de vista cuantitativo podemos decir que cuenta con un perfil abrumador. Y bueno, como decía Lacan, no podemos conocer la realidad, he intentado aproximarme. Y desde un punto de vista cualitativo, lo único que he podido acercarme, ¿no?, a esa realidad es que en la cena de ayer, pues, las personas que estaban a tu alrededor estaban muy contentas con tu presencia y les has caído muy bien.
Entonces, sin más dilación, doy la palabra a José Francisco y su conferencia, que se titula Experiencias en la investigación en métodos mixtos y en la revista Journal of Mixed Methods Research. Vale, muchas gracias, Ciro. Muchas gracias por tu presentación. Y nada, pues un poco reiterar, como decía ayer, en primer lugar, antes de empezar con la materia, objeto de la presentación, pues reiterar mi agradecimiento un poco por la invitación, por estar aquí, un poco al comité organizador y vale, me gustaría personalizarlo en Bartolomé Rubia, que todo ha sido atención, todo ha sido amabilidad. Muchas gracias, Bartolomé, por todo. Por esta invitación, un poco para hablar un tema que realmente me gusta, todo lo que sea hablar de investigación, también me gusta hablar de docencia, ¿no? Pero hoy el tema de investigación, pues me encanta todo el tema de metodología de investigación, de investigación mixta, que es el tema objeto de este simposio. Luego también, pues, el hecho de ser invitado en una facultad distinta a la mía, pues también es una alegría, ¿no? Y sobre todo la Facultad de Educación y Trabajo Social, que son dos disciplinas que son pioneras en el tema de metodología mixta. Son pioneras, son de las primeras áreas que empezaron a apostar por la metodología mixta, un poco donde están los principales metodólogos y metodólogas, como Jennifer Green. Entonces, yo creo que educación junto con ciencias de la salud, sociología, psicología, yo creo que son las áreas más avanzadas, ¿no?, en la aceptación de la metodología mixta y de un poco de ver la aplicación de esta metodología. Entonces, para mí es un orgullo, ¿no?, estar aquí en una Facultad de Educación y Trabajo Social para presentar este tema. Luego también un poco las gracias porque el hecho de venir aquí a Valladolid pues me ha dado la oportunidad de conocer personalmente a Jennifer Green. Yo no la conocía, trabajamos en el mismo equipo editorial en la revista, pero siempre la comunicación ha sido virtual, por correo electrónico, y ayer tuve la posibilidad de charlar un rato con ella. Y la verdad que no sé si sois conscientes de quién es Jennifer Green en el mundo de la metodología mixta, pero vaya, si tuvieses que citar a 4 o 5 padres o madres de la metodología mixta, pues Jennifer Green estaría entre ellos. Entonces, claro, ayer conocerla y hablar con ella para mí fue un poco, no un shock, pero vaya, un privilegio total. Ayer también yo creo que se realizó una mesa redonda interesante. También en la cena estuve muy a gusto con Bartolomé, con Teresa, con Danibia, con Mariano, con Vicente, y la verdad que un placer. Muchas gracias por la invitación y a ver si me invitáis alguna vez más. Si esto sigue para adelante, encantadísimo de venir. Voy a tener también la oportunidad de saludar a compañeros de la Facultad de Económica. Acabo de saludar a Gabriel, a otros compañeros, y siempre es un placer venir a Valladolid. Luego también antes de empezar, un poco daros la enhorabuena, ¿no?, por la iniciativa, ¿no? Es muy complicado organizar hoy día un congreso, una conferencia, siendo un tema tan específico como la metodología mixta aún más. Entonces, dar la enhorabuena al comité organizador, a Bartolomé, a todas las personas que habéis colaborado, a todos los autores de comunicaciones y ponencias. Yo creo que habían casi 60 comunicaciones. La verdad que es un éxito, y hablar de metodología, pues siempre es un tema interesante. Bien, yo lo que voy a contar un poco, como se desprende del título, es un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia en la investigación en métodos mixtos, mi experiencia en la revista, comentar algunas ideas. Espero que algunas ideas puedan ser de utilidad, algún comentario. Pero básicamente voy a comentar un poco mi historia, ¿no? La experiencia que he tenido yo con los métodos mixtos y un poco la historia desde que empecé con metodología mixta hasta un poco el último paso de estar trabajando en la revista. Entonces, básicamente, así como objetivos o estructuras, comentaré en primer lugar cómo descubrí la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, cómo conocí la literatura específica en el segundo punto. He distinguido esos dos puntos porque, ahora lo comentaré, yo empecé a hacer metodología mixta sin saber que estaba haciendo metodología mixta. Es decir, yo empecé a hacer metodología mixta sin saber que había todo un cuerpo de literatura y una comunidad científica que trabajaba metodología mixta. Solo lo descubrí posteriormente, ¿no? Ahora lo comentaré. Luego, en los puntos 3 y 4, comentaré dos aspectos distintos de mi investigación con metodología mixta. Cuando hablo de investigar en metodología mixta, pues utilizo un poco dos preposiciones, ¿no? Dos ideas. Una cosa es la investigación que estoy llevando a cabo con métodos mixtos, en el punto 3, es decir, en mis tópicos de investigación de gestión de empresas, como ha comentado Ciro, gestión estratégica, gestión medioambiental, gestión de calidad, cómo aplico ahí la metodología mixta, es un poco lo que veré en el punto 3. Y luego, en el punto 4, las experiencias en investigación sobre métodos mixtos, ¿vale? Es decir, al final los métodos mixtos a mí se me ha convertido en un tema de investigación.
Estoy investigando sobre los métodos mixtos, aparte de utilizarlos en mis tópicos de investigación de dirección de empresas. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí que haré la distinción y comentaré algunas ideas en esos puntos 3 y 4 sobre esas diferentes facetas, ¿no? Y luego en el punto 5, antes de las conclusiones, pues algunas ideas sobre la revista. Me podéis interrumpir cuando queráis, de hecho lo agradecería, porque yo hablar una hora y cuarto, no sé si estaré preparado, tengo problemas un poco vocales, tendré que beber agua continuamente, problemas de voz, pero vaya, lo intentaremos. Si en algún momento queréis interrumpirme, hacerme cualquier pregunta, encantadísimo y agradecido. Vale, bueno, el primer punto, como acaba de comentar, era cómo descubrí, ¿no?, la integración de las metodologías. Pues fue en la tesis doctoral. Estuve haciendo la tesis doctoral a finales de los años 90, la leí en el 2000. Y aquí en la tesis doctoral descubrí esa integración o esa combinación de métodos en dos partes de la tesis, tanto en la teoría como en la parte empírica. En la teoría, cuando estaba realizando la revisión de literatura, de una teoría que utilizamos mucho en dirección de empresa, la teoría de recursos y capacidades, hice una revisión sistemática de literatura, un poco con la intención de clasificar todos los trabajos empíricos como en dos montones o en dos grupos, ¿no? Los cuantitativos y los cualitativos, ¿vale? Está bastante, por lo menos en dirección de empresas, está bastante institucionalizado esa división, ¿no?, de lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero me encontré con ese trabajo, que tenéis ahí un poco la descripción sistemáticamente, un trabajo de Salma y Bredenburg, sobre gestión medioambiental y recursos y capacidades. Y al leerlo, yo estaba ahí como leyendo todos los trabajos empíricos que encontré después de la búsqueda, con mis dos montones de trabajos cuantitativos y cualitativos, y leí este trabajo. Un trabajo donde había claramente una primera parte cualitativa, un estudio de casos sobre empresas del sector, el sector del petróleo y gas, con entrevistas, análisis de documentos, donde se identificaban las principales capacidades y recursos de ese sector y se desarrollaba teoría con un planteamiento de hipótesis. Y luego una segunda parte, totalmente cuantitativa, donde se contrastaban esas hipótesis, se recogía la información con un cuestionario, un análisis de regresión. Claro, ahí mi problema, mi disyuntiva es dónde pongo, en cuál de los dos montones pongo el trabajo. Pues yo pensaba, pues la metodología empírica, los trabajos empíricos en dirección de empresas, cuantitativos y cualitativos, ¿vale?, en aquellos primeros años. Entonces no sabía si ponerlo en un sitio, si ponerlo en otro. Mi formación doctoral fue básicamente cuantitativa. Me tiraba a ponerlo allí, pero me quedaba mal poniéndolo allí. Entonces, al final, pues hice un tercer montón. Al final, un poco la solución fue hacer un tercer montón, que lo llamé, pues, combinación o integración del montón de la combinación de las dos cosas. Fue un poco mi primera aproximación y mi primer un poco enfrentamiento con esa integración de métodos. Y en la parte empírica, ahí estaba haciendo un trabajo, una literatura que hay en dirección de empresas sobre grupos estratégicos en las diferentes industrias. Es decir, se trata de ver cómo compiten las empresas en los diferentes sectores. Se observa que no compiten igual. Bueno, por poner un ejemplo, en el sector del automóvil, pues sí, hay muchas marcas de coches, muchos fabricantes de coches, pero no todos compiten igual. Hay empresas muy con altos precios, altas calidades, Ferrari, Maserati, pero luego está Dacia, está Renault, está Volkswagen, está Mercedes. Es decir, hay diferentes formas de competir en las industrias. Y hay una literatura de grupos estratégicos que lo que hacen es clasificar las diferentes empresas en diferentes grupos estratégicos para ver si algunos grupos estratégicos son más rentables que otros, si obtienen más rentabilidad que otros. Entonces, en esa literatura, que fue un poco la temática de mi tesis, básicamente se utilizan dos técnicas estadísticas. Un análisis clúster para agrupar las empresas por grupos homogéneos. Y luego, una vez que tienes clasificadas las empresas, yo lo analicé en el sector de la construcción, pues aplicando un simple ANOVA, pues si hay cuatro grupos, para ver si hay diferencias significativas de rentabilidad entre las empresas de cada grupo. Después, en este sector, las empresas que compiten vía diferenciación, vía calidad, tienen más o menos rentabilidad que las que compiten con bajo coste. Es un poco la idea genérica. Entonces, yo planifiqué la investigación como una investigación cuantitativa, era la formación doctoral que había recibido, era el planteamiento que se realizaba en esta literatura, investigación estadística. Un poco, pero claro, me encontré a la hora de construir el cuestionario con qué variables estratégicas son importantes en este sector de la construcción. No encontré ningún trabajo sobre el sector de la construcción, la mayor parte de trabajos eran el sector del automóvil, el sector farmacéutico, algún otro sector manufacturero, pero en el sector de la construcción no había encontrado. Entonces no sabía qué variables incluir, no sabía tampoco cómo competían las empresas, qué variables competitivas utilizaban.
encontré muy poca literatura en estrategia, en ese sector. Entonces me vi un poco la necesidad de intentar acercarme, de alguna forma, a intentar conocer ese contexto totalmente nuevo, ese contexto industrial totalmente nuevo, sobre el cual no encontraba literatura. Entonces, claro, realicé un poco entrevistas cualitativas, pues por teléfono, a constructores, directivos de esas empresas. Pues monté un poco unas preguntas, un guión de entrevista cualitativa, de preguntas en profundidad. También fui a alguna asociación de constructores de Alicante y realicé esa fase, ¿no?, de entrevistas cualitativas para un poco ayudarme a conocer mejor ese contexto competitivo, cómo compiten las empresas en el sector, qué variables puedo utilizar dentro del cuestionario. Y llevé a cabo pues esa primera fase cualitativa con un análisis de caso también, la principal empresa constructora en esos momentos en Alicante, se llama ECISA, lo incluí en el anexo, y esa parte cualitativa me fue vital, fundamental, para luego hacer la cuantitativa. Entonces, claro, estaba integrando métodos, no sabía que no estaba planificado en un momento, es decir, surgió de forma un poco emergente, no deliberada, de forma no planificada, igual que me había ocurrido un poco con la revisión de literatura que acabo de comentar. Y para nada tenía yo conocimiento de que había una comunidad científica de líneas de trabajo sobre metodología mixta. Un poco fue mi primera aproximación. Por lo tanto, en mi caso, esa combinación de métodos fue totalmente no deliberado, no planificado. Me lo pedía la investigación. Eso, luego, hablando con otras personas, le ha ocurrido también eso. Pero me gustó. Me gustó esa combinación. Y casi me gustó la parte más la cualitativa que la cuantitativa. Aprendí mucho más del sector de la construcción, hablando con profesionales del sector, hablando con directivos, que con ese cuestionario postal que envía a las empresas, te lo envían, algunas fui en persona, pero que vaya, que son escalas, yo creo que utilicé escalas 1-5, donde realmente aprendí más con la parte cualitativa. Me gustó y un poco en ese momento decidí que quería trabajar con métodos mixtos, investigar con ellos, pero también investigar sobre ellos, investigar qué se hacía de combinación de métodos mixtos en tópicos de dirección de empresas. Empecé a buscar literatura. Me acuerdo que hice una primera búsqueda metiendo métodos mixtos porque no lo sabía, que se utilizaba eso. Un poco la búsqueda electrónica, yo creo que metí esa idea de integración de cuantitativo con cualitativo, integración de cuantitativo con cualitativo. Encontré un libro que estaba allí en la Facultad de Económicas, de Bericat, Eduardo Bericat, un catedrático creo que de Sociología, de la Universidad de Sevilla, y vaya, para mí fue fundamental. Un libro súper didáctico, estaba en castellano, que también tenía problemas para leer en inglés, y nada, lo leí de cabo a rabo, me encantó. Luego, tirando de referencia, al final miras la bibliografía para ver si puedes encontrar alguna obra más. Y ahí aparecían ya un poco los padres del cordero, los padres y las madres de la metodología mixta, como puede ser Alan Brightman, nuestra compañera Jennifer Green, como he dicho anteriormente, pues uno de los gigantes aquí en metodología, ese artículo de 89, que para mí ha sido básico en todos los trabajos que he hecho posteriormente, de Janice Morse, de Ciencias de la Salud, de Enfermería, de Julia Brannen, de Sociología, y de John Creswell. Todos los trabajos que pude conseguir, los leí. Y luego ahí había, en la referencia del trabajo de Bericat, un artículo de una revista de dirección de empresas, de JIC, que hablaba sobre la triangulación y un poco esa pequeña isla en el océano, que luego muy poca gente ha cogido el testigo, ¿no?, de la metodología mixta en dirección de empresas, y es también uno de los pioneros. Ahí ya aparecían en los títulos de estos trabajos la idea, la expresión un poco, ¿no?, de métodos mixtos, de mixed methods, mixing methods, ¿vale? Y nada, pues continué, continuamos. Ahí empecé un poco ya a meterme en intentar conocer esa literatura. Ya hice búsquedas electrónicas específicas con esa expresión de mixed methods. Y aquí, claro, ya me di cuenta de la escasa atención que había en dirección de empresas y la gran aceptación que hay en campos como los vuestros, ¿no?, en educación, sociología, ciencia de la salud, básicamente, donde vi que habían libros, ahí ya un poco descubrí, ¿no?, de que había una comunidad científica y todo un cuerpo de literatura de métodos mixtos, capítulos, libros, en estas disciplinas, educación, sociología, ciencia de la salud, básicamente, números especiales de las principales revistas de estas áreas, dedicados números especiales sobre métodos mixtos, eso es impensable, ¿no?, en dirección de empresas, muchas publicaciones empíricas que utilizaban métodos mixtos,
la utilización de la expresión mis methods en los títulos, cosa que no ocurría. Luego, cuando hice revisiones de literatura en dirección de empresa, normalmente no se utiliza esa expresión en los títulos. O la bibliografía de base, ¿no? La literatura base de métodos mixtos en las referencias. Me metía también un poco en los cursos de doctorado, en formación doctoral, en universidades donde impartían estas materias y habían ya cursos, formación específica, ¿no?, sobre métodos mixtos. Descubrí también una conferencia anual que se realizó de 2005 a 2012 en Reino Unido sobre métodos mixtos. Fui varios años un poco a participar allí. Y luego una fecha clave fue la publicación en 2007 de la revista y también la creación de la Asociación Internacional de Métodos Mixtos en 2013, un poco para ya configurar, institucionalizar todo este movimiento de metodología, ¿no? Entonces, en esas áreas se considera, ¿no?, los métodos mixtos, junto con lo cuantitativo y cualitativo, ha cogido entidad propia, Muchos dicen que no, claro, los cuantitativos puros y los cualitativos puros, pues que se suma una tercera no les gusta mucho, pero vaya, ahí estamos haciendo fuerza, y yo creo que está asumido, un poco, y con toda esa publicación de trabajo, libros, una asociación internacional, una revista, bastante establecido, institucionalizado esa metodología. Ahí ya me empezó a gustar mucho la metodología de investigación, ya empecé a preguntar qué método de investigación es mejor, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo mixto, pues claro, te plantea un poco lo que comentábamos ayer en la mesa de redonda, pues depende, ¿no? Depende de lo que quieras investigar, de tu objetivo, de tu tópico, de la cuestión de investigación. Todos los libros de metodología de investigación que leía ponían esta relación. Todos los libros de metodología, casi todo en dirección de empresa, solo hablaban de lo cuantitativo y lo cualitativo, con sus características, así como en educación, en ciencias de la salud, la mayor parte de libros de metodología de investigación ya incluían capítulos de métodos mixtos. Vamos, eso era imposible de ver en ningún libro de los que consulté de método de investigación en dirección de empresas, hablaban en esos momentos. Estamos hablando del año 2000, primeros años 2000. Ahora sí, ahora ya empieza a hablarse. También después de la tesis, después del año 2000, inició otro tópico de investigación. Mi maestro, el profesor Enrique Claver, dice: Azorín, tenemos que meternos en tema de gestión medioambiental. Me llama Azorín, me llama por el segundo apellido. Hay otro Molina en el departamento, yo me quedo como en el departamento como Azorín. Hay que ver, aparte del grupo estratégico, un tema que está un poco ahora empezando fuerte, el tema de la gestión medioambiental, aquí en Alicante o el sector hotelero. Che, pues va, Enrique, vamos a trabajar este tema. Me metí en ese tópico. Y planificamos una primera investigación, también de corte cuantitativo, y aquí surgió una cosa interesante, que era que muchas veces las técnicas estadísticas que aprendemos en nuestros inicios, en nuestra formación doctoral, se acostumbra un poco a esa zona de confort y lo que, che, pues, ostras, he cogido un dominio del análisis clúster, ¿no? Pues voy a intentar aplicarlo de nuevo a otros tópicos de investigación. Y controlo un poco la NOVA. Bueno, la NOVA tampoco tiene mucha dificultad, ¿no? Pero la análisis clúster sí que había ahí un debate. Y, che, Enrique, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, pues intenta aplicar las técnicas estadísticas que conoces. Vale, pues vamos a ver. Claro, yo conocía un poco ese análisis clúster, ese análisis de NOVA. Y, che, ¿qué investigamos, Enrique? Pues nada, ¿qué se puede analizar con esas técnicas? Pues mira, de la misma forma que cuando analizamos el sector de la construcción, las estrategias y conformamos grupos estratégicos, pues con un análisis clúster, si analizamos la gestión medioambiental, podemos conformar grupos ambientales. Es decir, vamos a ver si en el sector hotelero hay hoteles más proactivos en gestión medioambiental, hoteles que implantan más prácticas de gestión medioambiental y otros que implantan menos. Vamos a ver si ocurre esa diversidad, esa heterogeneidad de gestión medioambiental en los hoteles. Y luego vamos a ver si hay una preocupación que había en ese momento de gestión medioambiental, es si los hoteles más verdes, los más medioambientalmente proactivos, si son más rentables, si afecta un poco la gestión medioambiental a la rentabilidad. Nosotros en Economía y Dirección de Empresas estamos obsesionados con que la empresa obtenga rentabilidad. Y, ¿por qué? Porque las empresas que no tienen rentabilidad. Entonces, eran un poco las cuestiones que me guiaron a plantearme esas cuestiones, esa reflexión con Enrique, las técnicas estadísticas que conocía. Digo, ostras, esto va en contra de lo que hemos dicho antes. Claro, estamos hablando, todos los métodos de investigación me dicen que la cuestión determina el método, pero aquí el método, los métodos, las técnicas estadísticas que conocía, me estaban condicionando las cuestiones de investigación que me planteaba. Es decir, los métodos no solamente me daban respuestas a las cuestiones de investigación, sino que me condicionaban
las preguntas de investigación. Y Enrique, aquí hay otra flecha, ¿eh? Aquí pasa algo. Aquí hay influencia. Claro, al final lanza otra flecha que efectivamente en tu proceso práctico de investigación te afecta. Hombre, al final las dos flechas se resumen en que tiene que haber un ajuste, tiene que haber una coherencia, ¿no? Pero el propio proceso me llevó a este segundo camino, esta segunda flecha, ¿no? Claro, ahí te das cuenta de decir, claro, si esa flecha es cierta y a mí me ha ocurrido en la realidad, no porque me lo hayan dicho, es muy importante la metodología de investigación. No sé si tan importante como nuestros tópicos de investigación, nuestras cuestiones, pero hay que aumentar la importancia. Es decir, los métodos de investigación no solamente tienen una labor subordinada, secundaria a las cuestiones, a los objetivos, a los tópicos, sino que aumenta la importancia y, por lo tanto, ampliar nuestro repertorio de métodos es importante. Tan importante como dedicar tiempo a leer la literatura de nuestro tema de investigación concreto, de educación, de trabajo social, de sociología, también es importante dedicarle tiempo a mejorar nuestras habilidades metodológicas, porque influyen en muchas cosas. Influyen en el rigor de los trabajos que hacemos, nuevas formas de contestar a nuestras preguntas, pero también a identificar nuevas cuestiones de investigación, a ver de forma distinta. Claro, un poco eso es lo que me planteaba, ¿no? Claro, yo con análisis clase de ANOVA me llevan a esas preguntas. Conocer esas técnicas me llevan a esas. De Enrique, aquí hay que aprender más cosas. Claro, el análisis de regresión, pues ya influye la gestión medioambiental. ¿Tiene alguna influencia la gestión medioambiental sobre la rentabilidad de las empresas, de los hoteles, metiendo variables de control? Claro, una cuestión distinta. Si hace investigación cualitativa, yo empecé, me introduje la investigación cualitativa con los métodos mixtos, ¿cómo influye? Si sí que influye, si nos dice que estadísticamente influye, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la gestión medioambiental, vamos a analizar un hotel que no ha salido que le afecta la rentabilidad, vamos a estudiarlo en profundidad, ¿no? Ecuaciones estructurales, ¿hay alguna variable por ahí mediadora entre la gestión medioambiental y la rentabilidad? O ahora, en los últimos años, nos estamos metiendo con análisis multinivel, que yo creo que soy experto, ¿eh? La verdad que hemos leído bastantes trabajos de gente de educación, análisis multinivel. Nosotros normalmente analizamos la variable o el nivel organizativo. Prácticas organizativas a nivel de gestión medioambiental afectan a la rentabilidad organizativa de la empresa, nivel organizativo puro y duro, un único nivel. Pero claro, si metes el nivel individual de trabajadores y directivos, es decir, el comportamiento medioambiental de los individuos, individual, puede tener un efecto de abajo hacia arriba sobre las prácticas de gestión medioambiental a nivel organizativo y sobre la rentabilidad de la empresa a nivel organizativo. Le vemos muchísimo potencial, ¿eh? En nuestro campo, el análisis multinivel, que se utiliza muy poco en dirección de empresas. Entonces hay relaciones de abajo arriba, de arriba abajo, prácticas de recursos humanos a nivel organizativo influyen la motivación de los individuos para acometer gestión medioambiental. Entonces, claro, al final te das cuenta de que es muy importante la metodología, más de lo que muchas veces pensamos. Y yo creo que en algunas disciplinas como educación lo tenéis súper claro, pero en otras estamos empezando a tenerlo. Y nada, pues con esa idea de ampliar el repertorio de métodos, de seguir invirtiendo tiempo, no considero como un gasto de tiempo, sino una inversión de tiempo, pues claro que los métodos mixtos juegan un papel muy importante. Porque los métodos mixtos, la idea un poco intrínseca de los métodos mixtos es esa diversidad, esa idea de utilizar más métodos, de combinar nuevos métodos, de utilizar varios métodos, ¿no? Entonces esa idea de ampliar el repertorio de métodos, un poco de ampliar nuestra caja de herramientas metodológicas, pues un poco es una idea, ¿no?, que fomenta la metodología mixta y es uno de los potenciales, ¿no?, que comentaba ayer. Perdón. Y nada, pues ahí seguí un poco profundizando en esa metodología mixta, buscando trabajos, y aquí pues un poco manifestar un poco la deuda que siempre tienes con los primeros trabajos, ¿no? Junto con los que hemos visto antes, trabajos de Tasakori, de Tedley, seguramente conocéis. Yo creo que el handbook de 2003, yo creo que fue la fecha clave, que le dio un impulso no solamente en dirección de empresas, sino en cualquier área. Ese libro de 2003, que ya dentro de poquito cumplirá los 20 años. El trabajo de Johnson y Onwuebuchi, también de la Facultad de Educación, de 2004. Y luego fechas clave, pues también un año muy importante, 2007, la publicación de Jennifer Green, y la publicación de Kresgol y Plano Clark.
Y luego pues se empiezan a organizar esas conferencias de métodos mixtos, la aparición también en 2007 de la revista y la creación de la Asociación Internacional. Pues un poco son fechas clave que han ocurrido un poco en esta metodología. ¿Qué implicaciones ha tenido todo eso en mi investigación? Pues varias. Pues un poco el deseo ya no de forma emergente, no deliberada, un poco como de casualidad, como me ocurrió en la tesis, de hacer investigación mixta, sino ya de planificar deliberadamente. Ya sé un poco, utilizando una expresión que utiliza Jennifer Green en su libro, una forma de investigar. Nuestro grupo de investigación, ahora lo comentaré, investigamos casi siempre que podemos con investigación mixta, con un planteamiento deliberado, planificado de metodología mixta. Un deseo también, como luego comentaré en otro punto, de investigar sobre esa metodología mixta, sobre todo en dirección de empresas, y un poco el interés, ¿no? Yo vengo del mundo cuantitativo y a mí el interés que se me ha despertado por la cualitativa, por la metodología cualitativa, ha sido por la mixta, ha sido un poco derivado de la metodología mixta. Pues sé que tengo que mejorar muchísimo en metodología cualitativa, pero un poco ha venido esa preocupación, esa atención por esa metodología. ¿Todo bien? ¿Bien? Y nada, por un poco pasar a otro punto, ¿no? El tema de el punto 3 y 4 es esa experiencia propia en investigar en metodología, en utilizarla en mis tópicos de investigación y luego un poco investigar sobre ella. Prácticamente todos los proyectos que estamos llevando a cabo últimamente, los tres últimos proyectos, han sido mixtos. Ahí tenéis un poco el esquema de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Internamente todos los proyectos los planteamos como mixtos, como el bocadillo que yo le llamo, una parte cuantitativa que está en el centro, pero enriquecida en primer lugar por una parte exploratoria cualitativa, como me ocurrió en la tesis, era un poco la idea de la tesis, y una última parte cualitativa donde después de obtener resultados estadísticos nos vamos a hablar otra vez de nuevo con los directivos, con los empresarios, para ver qué le parecen. Piensa que esta relación que no ha salido estadística es cierta, esta hipótesis no se nos ha cumplido, porque puede ser, muchas veces en dirección de empresa ocurre que cuando planteamos una investigación y tratamos de contrastar algunas hipótesis, si alguna dos no se da, si alguna de las hipótesis no se da, en un apartado de discusión de resultados de ese artículo, los investigadores nos ponemos a especular posibles motivos o posibles razones de por qué esta hipótesis no se ha cumplido. Claro, nuestro grupo, es decir, mira, pues mejor que ponernos a especular en nuestro pensamiento, en nuestra opinión de por qué esa hipótesis no ha ocurrido, vamos a ir a hablar con los directivos y que nos digan cuál es su opinión de por qué esa hipótesis, esa gestión medioambiental sobre los costes y la diferenciación, por qué ellos piensan que no se cumple. Entonces, claro, ellos nos daban la respuesta. Oye, pues mira, la gestión medioambiental no afecta sobre la rentabilidad o no afecta sobre la ventaja en diferenciación porque un día un cliente no valora la gestión medioambiental que haga el hotel. Es decir, terminábamos siempre con una fase cualitativa explicativa, ¿no? Y todos los tres últimos proyectos que hemos llevado a cabo siempre lo hemos planteado de forma deliberada, planificada y programada de esa forma. Y luego conectándolos. Hay una conexión entre los proyectos. Normalmente esa última fase cualitativa, en esa entrevista que hemos tenido con empresarios y directivos, nos han dado ideas, es un poco el concepto o la razón que indica Jennifer Green con Caraceli y Graham en su artículo, de iniciar, de la posibilidad de iniciación de una nueva investigación derivado de ideas que te proporcionan los directivos. Un poco lo que estamos hablando antes, ¿cuáles son las mejores cuestiones de investigación? Es decir, ¿qué determinan nuestras cuestiones de investigación? Pues en nuestro caso, preocupaciones de los directivos. ¿Qué le preocupa a un directivo? Pues en un caso nos dijeron que había muchos hoteleros que estaban implantando sistemas de calidad y estaban preocupados de cómo integrar un sistema de gestión medioambiental y combinarlo con un sistema de calidad. Pues nos dio información súper valiosa. En el grupo de investigación dijimos una línea de trabajo, ver cómo se puede integrar la gestión de calidad, todo el tema de ISO 9001, etcétera, con la gestión medioambiental, todo el tema de ISO 14001. Entonces, muchas de nuestras ideas de preguntas de investigación nos las han dicho los directivos. Pero al final, la cuestión de investigación que nos planteamos, que investigamos, pues nos influyen muchas cosas. En nuestro caso, una de las cosas más importantes es esa, y es precisamente de esa última fase cualitativa de los proyectos. Voy a comentar un poquito en detalle el primero, luego lo pasaré rápido, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Entonces, en el proyecto, uno de los primeros proyectos, ¿no?, de estos que tengo aquí,
nos planteamos si influye la gestión de calidad y la gestión medioambiental sobre la estrategia competitiva y rentabilidad en el sector hotelero, ¿vale? Entonces, un poco, resumidamente, un poco el modelo era ese. Gestión de calidad más gestión medioambiental integrados, eso no lo había dicho una fase cualitativa anterior, influyen sobre la estrategia competitiva, sobre la rentabilidad. Hicimos una primera fase cualitativa de entrevistas, analizamos el sector hotelero, el contexto del sector hotelero, ¿vale? Con algunas variables, establecimos hipótesis, teoría, desarrollamos teoría, aparecían variables de mediación, algunas relaciones, establecimos un poco el cuestionario y el modelo inicial que teníamos después de hacer esa fase cualitativa, ese modelo inicial más simple que hay arriba de gestión de calidad, gestión medioambiental sobre estrategia competitiva, al final desembocó en otro modelo distinto, ¿no? Con la aparición de variables mediadoras entre ambas gestiones de calidad y medio ambiente sobre la estrategia competitiva, que eran el rendimiento de calidad y el rendimiento medioambiental, RCIRM, y aparte una flechita que nos dijeron los directivos que nosotros no la habíamos visto en la literatura ni la sabíamos, y era que aquellos hoteles que implantan gestión de calidad, en primer lugar, les es más fácil luego implantar la gestión medioambiental que aquellos hoteles que no lo tienen. Es decir, la filosofía ISO, el hecho de que ya hayas implantado gestión de calidad, te facilita luego la implantación de una ISO también, 14001 en este caso, de gestión medioambiental. Entonces, claro, esa fase cualitativa fue fundamental para establecer un modelo mucho más rico y mucho más adaptado al mundo empresarial, a lo que le preocupaban a ellos, ¿vale? Descubrimos variables para medir, nos indicaban un poco cómo se puede medir la gestión medioambiental en el sector hotelero, porque una cosa es gestión medioambiental en el sector hotelero y otra cosa distinta es gestión medioambiental en el sector del automóvil o del petróleo. Hicimos un análisis estadístico con ecuaciones estructurales PLS en la segunda fase y luego un poco unas entrevistas finales, la última fase cual, la tercera, de entrevistas, un poco para corroborar un poco los resultados que hayamos obtenido, clarificarlos de alguna forma, aquellas hipótesis que a lo mejor no se daban por qué, ¿vale? Y de ahí surgían nuevas ideas. Ya nos daban nuevas ideas, como aquí hay hoteles que tienen la ISO 9001, hay hoteles que tienen la 14001, pero no todos se lo creen igual, no todos implantan igual las ISO, los certificados. Y eso nos dio lugar al proyecto 2. Hicimos una situación similar y el proyecto 3 en otros temas. Algunas ideas de... Perdón. Luego, un poco derivado de esos proyectos, algunas ideas relativas a la publicación de artículos. En un mundo cuantitativo como la dirección de empresas, nos costaba muchísimo más publicar artículos cualitativos de la parte cualitativa y mixtos que cuantitativos. Era mucho más difícil. En los estudios mixtos era muy, muy importante, cuando publicábamos algún estudio mixto, justificar por qué. Un poco justificar el hecho de combinar parte cualitativa cuantitativa, cuál era el motivo, ¿no? Cuál era el valor añadido, cuál era el potencial o esa suma 1 más 1 es igual a 3, ¿no? Que comentábamos ayer de la integración. Y luego en los estudios cualitativos, pues muy importante el tema de la transparencia, ¿no? En los estudios cualitativos, a quién has entrevistado, dónde, cuáles son las cuestiones que has preguntado, ¿vale? Si ha sido grabado, transcrito, qué tipo de análisis se ha realizado. Un poco estos proyectos eran una fase un poco de aprendizaje, no solamente con la metodología mixta, sino con la parte cualitativa, ¿no? Porque veníamos todos de una formación doctoral estrictamente cuantitativa. Luego un poco la estructura de algunos artículos que establecíamos, pues a veces en la parte de la izquierda, el artículo de 2015, pues después de la introducción, un poquito de revisión teórica, planteamos toda la parte cualitativa, metodología, resultados. Nosotros normalmente, como habéis visto, hemos hecho estudios secuenciales, más que concurrentes, más que simultáneos, ¿vale? Luego ya toda la parte cuantitativa. En otros artículos hemos hablado de la metodología, tanto cuantitativa como cualitativa, la parte derecha, y luego los resultados, lo hemos juntado, ¿vale? Entonces hay diferentes formas de estructurar los artículos. Y aquí ya un poco quería comentar también rápidamente el tema de... Hemos investigado con métodos mixtos en nuestros tópicos, ¿vale? Y también nos hemos dedicado a estudiar un poco experiencias sobre métodos mixtos. Sobre todo un poco la idea de... puesto que hay otras áreas que utilizan más los métodos mixtos que dirección de empresas, ¿qué está ocurriendo, ¿no?, en dirección de empresas? Un poco investigar la aplicación. Y esta idea un poco nos surgió leyendo estos trabajos de Tasacor y Telly, de Gregor y Plano Clark,
de que efectivamente ellos decían en esos años, 2003-2007, de que la aplicación, la aceptación de metodología mixta había era muy clara en determinadas áreas, todo el tema de sociología, educación, ciencia de la salud, etcétera, y que sería muy interesante analizar por qué y cómo se utilizan los métodos mixtos en otras áreas. Nada, cogimos el testigo y pues, a ver cómo se están utilizando en dirección de empresas. Y ahí pues hemos realizado en el grupo de investigación trabajos de revisión sistemática de literatura. Es decir, no solamente hemos analizado en dirección de empresas cómo se aplican, por qué se aplican, sino en tópicos específicos. Son trabajos muy muy interesantes, muy recomendables, ¿no? Pues en educación, sociología, habrán tópicos específicos que puede ser interesante analizar la literatura, coger una revista, varias revistas, varios años, y ver cuántos estudios mixtos hay y cómo se aplican, ¿no? Entonces ahí un poco investigar sobre la metodología mixta, como otro tópico de investigación en nuestro grupo. Ahí básicamente analizamos cuatro cosas: cuántos estudios se publican mixtos en comparación con los cuantitativos y cualitativos, el número que hay, un poco la prevalencia que hay, por qué se utilizan, cuáles son las razones en dirección de empresas, cuáles son los motivos, cómo se utilizan, qué diseños se suelen utilizar, y el valor añadido o la utilidad, ¿no?, en nuestra área, que puede ser un valor añadido de utilidad totalmente distinto en educación, en sociología, en trabajo social, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí hemos analizado a veces en un mismo trabajo una revista o varias revistas, varios años. Nosotros, claro, el problema que tenemos para identificar los estudios mixtos es que no podemos hacer búsqueda electrónica, o no nos salen todos los trabajos que hay mixtos con búsqueda electrónica, porque no se suelen utilizar muchas veces ni la expresión métodos mixtos, mis methods, ni incluso lo cuantitativo, lo cualitativo, etcétera. Muchas veces incluso se esconde, ¿no? Tienes que leerlo para descubrir que es un método mixto. Vale, entonces al final nosotros leemos todos los trabajos, los años y revistas que cogemos, nos los leemos, nos repartimos, y esa lectura de todos los trabajos publicados nos permite esta clasificación. ¿Cuántos hay no empíricos, conceptuales, teóricos? ¿Cuántos hay cuantitativos puros? ¿Cuántos hay cualitativos puros? ¿Y cuántos mixtos? Entonces nos salen, viendo la última fila, 7, 8, 11% de estudios mixtos. En ocasiones incluso más que de cualitativos, en algunas revistas. Y un predominio de lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Luego, de propósitos y razones, pues solemos analizar las que propone en su artículo de 89 Jennifer Green con sus compañeras. El tema del desarrollo, la aplicación previa de un método te ayuda a ejecutar el otro, como en nuestro caso, la aplicación de lo cualitativo te ayuda luego a aplicar el cuantitativo de una mejor forma, ¿vale? Y ahí tengo algunos ejemplos, pero un poco lo pasaré. El tema de la complementariedad, otra razón o propósito básico, ¿no? La aplicación de un segundo método ayuda a comprender o clarificar los resultados del anterior, nuestra segunda parte cualitativa en nuestros diseños, como lo cualitativo te ayuda a clarificar los resultados estadísticos, y hay algunos trabajos, y la expansión, ¿no? El análisis de diferentes aspectos de un mismo fenómeno utilizando diferentes métodos. Un poco las razones que más nos salían. Y luego, de diseños mixtos, normalmente yo he utilizado este marco, es decir, a la hora de analizar los diseños, llevo varios años utilizando este marco, que es combinar la implantación de la recogida de datos, si es simultánea o secuencial, con la prioridad, si es igual o diferente, los típicos, ¿no? Aquí hay diseños de dos etapas o diseños de dos componentes, pero hemos encontrado incluso artículos con tres componentes. Pero vaya, básicamente la estructura en marco un poco que utilizábamos para clasificar los diseños era ese. Una clasificación típica de metodología mixta en función de la prioridad y si era simultáneo o si era secuencial. Luego cogíamos, una vez identificados los trabajos mixtos, lo que hacíamos era cogerlos, leerlos con detenimiento, un análisis de contenido, y ver las características que teníamos que entresacar, porque como no hay cultura de metodología mixta en dirección de empresas, los autores en dirección de empresas no te dicen este diseño secuencial o este diseño le damos mayor preponderancia a la parte cuantitativa, incluso no decían que era diseño mixto, no se utilizaba la expresión, ni había literatura a la referencia, entonces leyéndolo entresacábamos las características principales. Y un poco de esas revistas dominaba los diseños con prioridad dominante, sobre todo de la parte cuantitativa. Son diseños donde domina lo dominante. La implantación domina los diseños secuenciales, como tenéis ahí en la implantación simultánea o secuencial. Y los diseños secuenciales, donde la primera parte suele ser la cualitativa, la segunda la cuantitativa. Y los propósitos, el mayor que se utiliza, el de desarrollo. Uno de los métodos te ayuda a desarrollar el otro. Y un poco el artículo, por decirlo, mixto predominante, el que más predomina en dirección de empresas, ¿vale?
un tipo de diseño qual-quant, con domina la parte cuantitativa, y donde esa parte secuencial y esa primera fase cualitativa ayuda, ¿no?, a desarrollar de forma mejor la parte cuantitativa, pues desarrollando teoría, proposiciones, hipótesis, identificando variables específicas del sector o del contexto y desarrollando el instrumento. Valor añadido de utilidad en nuestro área, la importancia del contexto. Me pasó en mi caso en el sector de la construcción, con mi trabajo de grupos estratégicos, luego en el sector medioambiental, en gestión medioambiental en el sector hotelero. Entonces, esa parte cualitativa, el contexto industrial es muy importante a la hora de determinar variables, posibles relaciones de mediación, etcétera. La posibilidad de analizar resultados y procesos, una parte cuantitativa que te puede ayudar a ver qué impacto, qué resultados tiene un determinado recurso o gestión medioambiental sobre la rentabilidad, y la parte cualitativa ve más un poco el proceso de cómo surgen, de cómo emergen los recursos y capacidades, ¿vale? Y también un poco la relevancia o las implicaciones prácticas de la investigación, un poco ver cómo la parte cuantitativa, una parte cualitativa inicial te puede ayudar a determinar cuestiones de investigación prácticas que le interesan a los directivos, y una última parte cualitativa pues te puede ayudar a clarificar los resultados desde el punto de vista de los directivos, no con especulaciones tuyas como investigador de por qué esto ha ocurrido o por qué no, sino que un poco ver la aplicación práctica y la realidad práctica de esas relaciones entre variables. Luego, claro, nos encontramos que hay barreras, ¿no? Para hacer metodología mixta hay barreras de tiempo, de recursos, de dinero, de necesidad de conocimientos. Hemos hecho entrevistas a autores que han utilizado metodología mixta y muchos nos comentaban un poco la dificultad para publicar, ¿no? Sobre todo en nuestra área, artículos mixtos, porque se han aceptado, claro, como una cultura tan dominante cuantitativa en muchas revistas, no en todas. Cuando ven una parte cualitativa, pues pocos autores nos decían que los tiraban para atrás, ¿no? Que los rechazaban, no iban ni a revisores prácticamente. Entonces hay una cultura, por lo que he hablado con algunos compañeros en dirección de empresa, hay una cultura de esconder lo cualitativo. Haber hecho cualitativo, esa parte cualitativa, haberle ayudado muchísimo a hacer muy bien la parte cuantitativa, pero ocultarlo, no decirlo. A ese nivel hemos llegado. Eso ya, ese comentario me lo hicieron hace años, ya últimamente no me lo dicen, ¿no? Pero me acuerdo de dos compañeros que me lo comentaron. Y luego está el tema del espacio, claro, en un artículo mixto tú necesitas, claro, va a una revista y te dicen 4.000 palabras, aquí no puedo publicar un artículo mixto. Necesitas 8 o 10.000 palabras mínimo para explicar un poco la transparencia, la integración, la combinación, cómo se integran, etcétera. Claro, con tantas barreras, muchas veces nos preguntábamos, ¿merece la pena realizar investigación mixta? Hombre, aparte de la barrera hay beneficios, hay ventajas, los propósitos que hemos comentado, el valor añadido. Y yo hubo unos años que estaba preocupado por el impacto académico también, ahora menos, yo conforme me hago mayor me preocupa menos las citas, los rankings y las revistas, ¿no? Pero precisamente, pues seguramente por eso, ¿no? Pero hace ya por lo menos 10 años, 8 o 10 años me preocupaba si había una recompensa, ¿no? En impacto académico, en número de citas, de hacer trabajos mixtos, ¿no? Hice un trabajo en esta revista, Organizational Research Methods, donde la cuestión de investigación era esa. Los artículos que aplican métodos mixtos son citados más que los que no lo son. Y ahí un poco me voy directamente a los resultados. Hice un trabajo en dirección estratégica, una búsqueda de todas las revistas, las clasifiqué, como he dicho antes, los 4 bloques. Y los resultados me decían, en 2 bases de datos totalmente distintas, que los artículos mixtos reciben más citas. Los artículos mixtos en dirección de empresa, en esta revista y en estos años, porque claro, una limitación del trabajo es que está supeditado a esa revista y esos años, son más citados. Los artículos mixtos son más citados, ¿vale? Y las diferencias son significativas, ¿de acuerdo? Con la Social Citation Index y con Google Scholar. En momentos distintos del tiempo coincidía que habían diferencias significativas. Hice un análisis de regresión, bueno, aquí hay una evolución de las citas. Un análisis de regresión utilizando variables de control. Hay una literatura sobre por qué se cita más o menos un artículo en función de características de los artículos y de características de los autores, ¿vale? Y metiendo esas variables de control, salía significativo que el hecho de ser mixto tenía un impacto, una influencia sobre las citas que se recibían. La edad del artículo también, la longitud también, el hecho de que estuviese publicado en un número especial de alguna revista también. Número de autores y de otros artículos no influía, pero las citas que tenían esos autores de esos otros artículos también influía. Pero teniendo en cuenta esa variable de control, lo mixto tenía una influencia. Entonces, esos mayores requerimientos, pues al final tenía esa recompensa, ¿no?
Y un poco lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Fue, está muy bien el impacto académico, está muy bien, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos miden por eso, pero luego hay impacto, yo creo que más importante, un impacto práctico, es decir, en nuestro caso que nuestros artículos sean buenos para la práctica directiva, que mejore la práctica directiva, nosotros nos dedicamos a eso. En el caso de educación y trabajo social será otro impacto práctico distinto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que sí que lo que compartimos es un tercer impacto, ¿no? El impacto social, es decir, que eso ayude de alguna forma a mejorar la sociedad, ¿no? En nuestra comunidad, en dirección de empresa, ha habido tanta preocupación por el impacto académico, por publicar en publicaciones de tipo A, los americanos están obsesionados con esto. Que al final ha habido un grupo potente, de directivos potentes. ¿Cómo vamos, Siro? Sí, me deja. Vale. Se ha creado hace un par de años, dos o tres años, en 2017-2018, una comunidad de investigación responsable en dirección de empresa. Y esta comunidad va un poco en la línea de tratar de reducir un poco la importancia sublime que tiene el impacto académico y darle más importancia a otro tipo de impactos, ¿vale? Nos podemos adherir cualquier investigador que queramos, ¿eh? Y se enfatiza mucho de que viene, hay que hacer artículos creíbles, con rigor, que tengan impacto académico importante, pero que vaya de la mano un impacto práctico, es decir, que el conocimiento que generamos sea útil para las empresas, sea útil para los directivos, un poco lo que comentaba Vicente ayer, ¿no? De para quién hacemos, ¿no? Investigación. Y sobre todo que también, si puede ser, que tenga un impacto social, que ayude a resolver problemas, ¿no? Que ayude a resolver problemas de la sociedad. Y en esa línea, ¿no? En esa línea estamos. En el último editorial que he hecho con Mike Fitter, el otro coeditor, en uno de los últimos editoriales, en el número, no sé si de julio o octubre, el 13.3 de la revista, el editorial que hicimos fue un poco de cómo los métodos mixtos pueden ayudar a construir un mundo mejor. Un título un poco ribombante, pero un poco ver, incidir en lo que inició Donna Mertens con todo el enfoque transformador, ¿vale? Que es un poco de las autoras pioneras en métodos mixtos. Resaltar la importancia del repertorio de métodos, de utilizar muchos métodos, de poder utilizar muchos métodos para poder contribuir a mejorar problemas sociales. La importancia de hacer partícipe a los grupos de interés, en nuestro caso principalmente pues, directivos, es decir, ¿qué problemas queréis que investiguemos? ¿Cuáles son las cuestiones que os interesan en vuestra empresa? Es decir, ¿qué os resulta importante que investiguemos para resolver algún problema que tengáis en el día a día o a largo plazo? Que ellos interpreten también nuestros resultados. También hacer un énfasis en la difusión y divulgación, y muchas veces nuestros trabajos de investigación se quedan ahí publicados en la correspondiente revista X, ¿vale? Y muchas veces los directivos, en nuestro caso, no conocen nuestras investigaciones, darle difusión por otros cauces, por revistas un poco más prácticas, por intentar acudir a congresos donde haya un poco una combinación de académicos con esa parte práctica de directivos. Y sobre todo lo que hacemos énfasis en ese artículo es, ¿vale? ¿Impacto social sobre qué? Sobre problemas sociales. ¿Qué problemas sociales? Pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Un poco ayer también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que te pueden guiar. Es un marco más, no es el único, pero te pueden guiar en ver qué problemas ahora mismo, pues en Naciones Unidas están preocupados. Retos sociales que aparecen a nivel de dirección de empresas, que aparecen a nivel de trabajo social, que aparecen a nivel de educación, ¿vale? Supongo que todos los conoceréis. Pero que es interesante profundizar y meterse en cada uno de ellos, porque pueden dar ideas, ¿no? De cuestiones que podamos investigar. Y ya para terminar, pues un poco la experiencia, ¿no? Contar la experiencia con la revista. La revista, como he dicho anteriormente, empezó en 2007. Pues nada, yo cuando vi la revista ya estaba acudiendo a algún congreso de los que empezaron en 2005, pues nada, me animé a lanzar algún trabajo, publicar algún trabajo en esa revista, el primero en 2011. Una vez que mandas como autor, ya te meten en la base de datos de revisor, ¿no? Como sabéis, ¿no? Ya te meten y empiezan a llegarte trabajos de revisión, un poco también para que tú revises. Era un tema que me gustaba y jamás rechacé un trabajo de revisar ningún trabajo. Normalmente nunca rechazo. Mi mujer me dice, José, de vez en cuando tienes que decir no, ¿eh? Aprende a decir de vez en cuando no, porque si no, los chiquillos no te van a ver, ¿eh? Pero vaya, en este trabajo, me mandaron bastante trabajo para revisar y encantado, porque yo vi un poco mi labor de revisor, de evaluador de artículos, era para mí una oportunidad, ¿no? Era una metodología que me gustaba y para mí era una oportunidad de aprender, ¿no? Y recibía trabajos muy, muy fuertes, ¿no? Muy potentes. Y yo, pues, intenté hacer el trabajo de la mejor forma posible de revisor, ¿eh?
acepté un poco la invitación siempre y trataba de enviar la mejor revisión que podía. ¿Vale? Y eso al final tuvo sus frutos. Es decir, fue una labor, un trabajo fuerte, para mí encantadísimo hacerlo como aprendizaje, pero el fruto era que cuando estaba Donna Mertens de editora, me mandó un correo electrónico y me dijo si quería ser editor asociado. ¿Vale? Eso en 2012. Pues encantado. Me apunté de editor asociado. Hice la labor, pues, de esa labor de editor asociado, que en esta revista es fundamental. Yo se lo he dicho a Mike, ayer se lo dije a Jennifer, la clave de un poco del éxito, si es que tiene algo de éxito esta revista, es la labor de los editores asociados. Lo tengo clarísimo. Yo que he estado un poco en los dos sitios, bueno, los revisores también. Pero comparando el editor asociado con el editor en jefe, por decirlo de alguna forma, la clave de esta revista del éxito es el cuerpo de editores asociados que tenemos. Nosotros cuando cambiamos de editor asociado lo hacemos muy muy pausadamente, tranquilamente, discutiéndolo y decidiendo si alguien decide salir, ver qué persona entra. Porque es clave. ¿Por qué? Porque el editor asociado, nosotros como editor en jefe, cuando vemos un artículo que tiene posibilidad de que tiene potencial, cuando se lo enviamos a un editor asociado, la labor fundamental la hace el editor asociado. El encargado de buscar a los revisores, tres revisores, en esta revista todos los artículos lo revisan tres revisores. Cuando llegan las revisiones, las tres revisiones, ese editor asociado lee el artículo, lee las tres revisiones y toma la decisión o recomendación de pues mayor revisión, menor revisión, se acepta, se rechaza. Y cuando toma, él escribe la carta de decisión, el editor asociado, no nosotros. Ya cuando nos lo envía, cuando termina ahí su labor, el editor asociado, entonces ya es cuando Mike y yo leemos también el artículo, leemos las revisiones, leemos la carta de decisión del autor asociado, podemos añadir algún comentario mínimo, algún aspecto, pero el 95% es lo que ha dicho el editor asociado. Tenemos confianza plena porque seleccionamos, sabemos a los editores asociados que tenemos. Y tenemos, pues, por ejemplo, Jennifer Green, esta editora asociada, Vicky Plano Clark, que trabaja con John Creswell. Es decir, tenemos un cuerpo de 8 editores asociados muy, muy potente. Y es la clave, se lo decimos continuamente, y es la clave de la revista. ¿Vale? Estuve editor asociado 4 años, 12, 13, 14 y 15. Y cuando terminó Down Freshwater, hubo un call abierto para ver si alguien quería ser editor en jefe. Pues tenías que mandar tu solicitud, tu currículum en métodos mixtos, y yo me animé, lo mandé. Y nada, me cogieron de editor en jefe y ahora estoy con Mike desde el 2016. Ahora 2020 empezamos el quinto año y nada, pues trabajando súper a gusto con él, un encanto de persona. Y ahora estamos haciendo esa labor. Entonces un poco el proceso que siguen los artículos en esta revista es esa. Se envían los artículos y la primera fase es ver los artículos nosotros dos, Mike y yo. Si vemos que es apropiado para la revista, que tiene potencial para la revista, lo asignamos a un editor asociado. Y si no, no pasa ya al editor asociado. Si vemos que recibimos muy buenos trabajos, y ahora lo comentaré, muy buenos trabajos, pero que no son apropiados para la revista porque la revista es metodológica. Entonces el principal aspecto para aceptar un artículo es que contribuya a la metodología mixta. ¿Vale? Ahora comentaré algo al respecto. Entonces, el primer volumen fue en 2007, una revista metodológica y multidisciplinar, ¿vale?, de ciencias sociales. Se reciben dos tipos de artículos, y así está un poco en la parte de recepción de artículos. Pueden haber artículos, trabajos metodológicos, teóricos, sobre investigación mixta, sobre algún aspecto de interés en metodología mixta, paradigmas, propósitos, diseño, integración, calidad, o trabajos empíricos que utilizan una metodología mixta, ¿no?, haciendo énfasis en cómo la utilización de esa metodología mixta en ese tópico, en ese estudio empírico, contribuye a mejorar la investigación en ese tópico. Pero el criterio básico, como tenéis abajo del todo, el criterio básico en los dos tipos de artículos es que haya una contribución a la metodología mixta. La revista es multidisciplinar, es internacional, pero es metodológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se rechazan trabajos excelentes, con un rigor perfecto, aplicando un diseño mixto perfecto, pero
desde el punto de vista de metodología mixta, no contribuye. Hay una contribución al tópico de investigación, a ese tópico de investigación o de ciencia de la salud o de dirección de empresas. Se contribuye ahí, a ese tópico, pero el diseño que se ha utilizado es un diseño típico, ya muy conocido, muy utilizado en el área. No se aporta nada nuevo desde el punto de vista metodológico. Sí que es cierto, se utiliza la metodología mixta, pero no se aporta nada a la metodología mixta, y ese tipo de trabajos pues se llaman trabajos puramente empíricos, que se consideran que son más apropiados para una revista del área. Digo, este artículo va a tener un impacto muy fuerte y va a ser fundamental para una revista del área, pero no aporta nada a los lectores de esta revista de Yonomi y Mezurrese. Entonces, el aspecto básico. Y el motivo un poco del rechazo de la mayor parte de los artículos del rechazo es por ese, por la falta de contribución metodológica, siendo un artículo excelente para una revista de ese tópico, de esa disciplina. ¿De acuerdo? Nada, animaros un poco a que enviéis trabajos, pero leeros estos tres editoriales. Un poco lo que acabo de decir yo ahora en dos minutos, algo aquí. Lo seguimos enfatizando, año tras año no, pero sí que hacemos un énfasis porque tenemos la sensación de que la gente no se lee algunos editoriales básicos y algunas ideas fundamentales para ver lo apropiado o no que un artículo es para esta revista, ¿vale? ¿He hecho un artículo mixto? ¿Voy a enviarlo a la revista? No, vamos a ver. Entonces hay varios editoriales ahí donde se enfatiza un poco esa idea de cómo se puede contribuir. Hemos hecho un poco un checklist de aspectos básicos. Claro, se trata de contribuir, es decir, desde el propio abstract ya los autores tienen que indicar cuál es la contribución a la metodología mixta. No hay que indicar que nuestros resultados son súper interesantes en psicología de la educación por esto, no. Este artículo, ¿por qué es interesante para la metodología mixta? ¿Qué novedad tiene? ¿Cómo se contribuye a la metodología mixta? Y eso hay que decirlo desde el abstract. Y luego enfatizarlo muchísimo en la discusión al final, después de haberlo realizado, ¿vale? Entonces, esos tres editoriales son fundamentales. Claro, uno cuando publica una revista, en principio debería leerse un poco la revista. Eso es interesante, ¿no? Porque tú vas a participar, vas a añadir una conversación a esa revista. Claro, muchas veces nos llegan artículos relacionados con el tema de calidad o integración en métodos mixtos. Y claro, echar un vistazo a esa literatura, no solamente de la revista, de artículos publicados en la revista, sino un poco la literatura básica en temas de calidad, en métodos mixtos, lo tienes que conocer. Claro, si vas a las referencias y no hay ningún artículo, no hay literatura de metodología mixta, es muy difícil contribuir a algo si no te has leído ese algo previo que hay y un poco descubre un poco la brecha o el gap que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es importante. Y luego en esta revista, junto con artículos, pues también se publican en todos los números, siempre indicamos una parte inicial, Indice Issue, un poco resumimos un poco las características principales de los 5 o 6 artículos que se publican en cada número, algún editorial, como he dicho anteriormente, media review sobre algún libro que acaba de salir o algún software sobre análisis mixto. Hace un año, año y medio, incluimos un apartado de comentarios donde se pueden comentar, criticar con réplicas, contrarréplicas, algún artículo que haya habido en el último año. Ha habido un debate muy interesante sobre si se puede distinguir, si es posible la distinción entre metodología cuantitativa y cualitativa. También se publican números especiales, hicimos un editorial un poco para promover y animar a que se presentaran números especiales. Y ahora en enero de este año acabamos de publicar el primer, un poco eso no, las editoriales no lanzan ideas, ¿no? Un número especial virtual. Hemos publicado un número especial virtual sobre paradigmas en metodología mixta, recopilando 18 o 20 artículos enfocados en temas de paradigma y métodos mixtos que se han publicado en los años que lleva la revista. Un poco lo fundamental. Y ya un poco para concluir, algunas decisiones, un poco de la experiencia, ¿no? Algunas decisiones importantes en investigación mixta. Pues hacer un poco, nosotros cuando un poco nos planteamos la investigación mixta, nos hacemos primero un par de preguntas. ¿No es necesario o adecuado realizar un estudio mixto? Pues a veces sí o a veces no, ¿no? ¿Es factible hacerlo? Hay que saber un poco que cuando te metes en hacer investigación mixta, pues necesitas más tiempo, más dinero normalmente y más conocimientos, ¿no?
Si la respuesta a esas dos preguntas es sí, pues va un poco de determinar el diseño apropiado. Nosotros normalmente las variables que solemos utilizar es el de la prioridad y la implantación, como he comentado antes. La importancia de integrar los métodos, de que sumen, es decir, de que no haya una investigación cuantitativa por un lado, una cualitativa por otro, de que no haya ninguna relación, un poco donde se hace énfasis en esa palabra de integración, ¿no? Intentar combinar, dependerá un poco del propósito que tengas, del diseño que apliques. Y luego un poco también lo que os comentaba, ¿no? De que siempre es bueno planificar, siempre es bueno diseñar, siempre es bueno un poco esa planificación deliberada, pero no cerrar las puertas a cosas que vayan surgiendo sobre la marcha. ¿Vale? Pues como me ocurrió a mí en la tesis, ¿no? Que sobre la marcha fue, me pedía un poco la investigación hacer una cualitativa, ¿no? Entonces, utilizar un poco la creatividad y usar diseños que te ayuden, ¿no? A contestar esas cuestiones. Y luego de implicaciones, un poco implicaciones para investigadores, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Yo tengo la sensación de que esta metodología mixta, que tampoco la que no se trata un poco de entrar en nuevas guerras, todo lo contrario, ¿no? Pues el que quiera hacer metodología cuantitativa solo o cualitativa solo, pues estupendo, ¿no? Pues igual se lo pide un poco su tópico o su investigación, pero que puede ayudar, ¿no? El enfoque mixto, la metodología mixta puede ayudar a mejorar el impacto académico, un poco lo que me ocurría a mí en esa revista, no sé si ocurrirá en otras, a mejorar el impacto práctico, por lo que hemos comentado, de involucrar a grupos de interés, en mi caso por involucrar a los directivos, por intentar generar conocimiento de la mano con ellos, qué cuestiones te preocupan, cómo interpretas tú estos resultados. Y el impacto social, también como he comentado, de que supone esa involucración. Es muy importante conocer la literatura base, es decir, los clásicos, como Enrique siempre me lo dice. José Azorín, hay que leer lo original, hay que ir a leer lo original, intentar un poco leer la literatura básica de los clásicos. El libro de Jennifer de 2007 es estupendo. Un magnífico libro. ¿Vale? Y luego los handbooks que se han publicado, que ya van varios, está muy bien. Aprender también de los trabajos realizados. Yo animaría a que realizase en vuestro tópico alguna revisión sistemática, ¿no? En vuestro tópico concreto, que esté investigando, ver en ese tópico que se está investigando y que se está utilizando de metodología mixta, cómo se utiliza. Muchas veces la mejor forma de aprender es ver cómo otros lo han hecho, ¿no? Y el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo de 5 investigadores. Hay gente que le gusta más leer la teoría, gente que le gusta más la estadística, gente que disfruta con el SPSS, a mí me gusta más la mixta, un poco coordino, pues, y también me meto un poco con la metodología cuantitativa. Pues el trabajo en equipo es muy importante, metodología mixta. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer de todo, ¿no? Y conocer de todo. Sí, pues podemos ampliar nuestro repertorio de métodos, nuestra caja de herramientas, pero lo lleva tiempo, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es importante. Para instituciones académicas y promoción de la investigación, la formación, pues lo comentaba ayer en la mesa redonda, poder incidir en el tema de formación, la posibilidad de que junto con cursos de metodología cuantitativa y cualitativa hayan también cursos o temas de metodología mixta y la financiación, ¿no? Es caro, es más caro, ¿no? Normalmente realizar una investigación mixta. Y luego en revistas, yo echo de menos, en mi área por lo menos, de que, claro, tú mandas un estudio mixto y los revisores que lo vean conocerán esta metodología. Entonces yo creo que es importante incluir especialistas en el enfoque mixto, en el consejo editorial, ¿vale? En el grupo de revisores. Y ser conscientes de que eso, de que publicar un estudio mixto, pues necesita espacio, ¿no? Explicar con detalle cómo ha hecho la parte cuantitativa de forma transparente, cómo ha hecho la parte cualitativa de forma transparente, cómo ha integrado los dos métodos, cómo lo has conectado, cómo lo has fusionado. Entonces, es un tema importante. Nada, pues muchas gracias por la atención y nada, a disposición vuestra. Ahí tenéis también mi correo electrónico, ahora podemos hablar todo lo que queráis, vos podéis preguntar todo lo que queráis, yo contestaré lo que sepa. En el café ahora sí también charlamos, pero vaya, que en cualquier caso, cualquier pregunta, cualquier duda, tenéis ahí mi correo electrónico y vaya, a vuestra disposición total, hoy y cualquier día para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Francisco, por tu excelente ponencia. Y ahora tenemos unos 10 minutos, bueno, podemos flexibilizarlo, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Yo calculo que el café, no sé si al final lo pondrá a las 11, vale. O entre las 11 y las 11 y media. Podemos, y como el acto final tampoco va a ser una cosa compleja, ¿no? De acuerdo.
¿Preguntas? Yo como no se atreva a nadie, tengo un chorro. Lo que pasa es que yo tengo la posibilidad de hablarlo más, pero... Yo tenía una pregunta, bueno, más que una pregunta, es una provocación. El otro día leí, además a través de Twitter, vi de Francisco Cabrales, el profesor de la London School of Economics, tuiteaba criticando un poco el sistema, ¿no?, de publicación y el papel de los editores y de los revisores. Publicaba un paper del Instituto de Economía Laboral de IZA, de unos americanos que habían hecho un diseño cuasi experimental en una revista, creo que era Economic Inquiry, en el que, digamos, que proponían para, a la hora de los autores enviar un artículo, dos sistemas: el tradicional, con una secuencia de revisiones, ¿no?, por pares, con, bueno, pues mayor revisión, minor revisión, lo que sea, y ese papel de revisores, pero también, bueno, autores anónimos a veces, y una segunda opción, totalmente elegible, a discreción de los autores, insisto, que era, tú envías el artículo y sabes que en un mes vas a tener un, se llamaba in or out decision, o sea, ¿se publica o no se publica? Y la pregunta que hacían un poco el editor al revisor era, ¿es mejor para esta revista publicar este artículo tal y como está, o es mejor rechazarlo? Y lo que hacían estos autores era un modelo en el que veían que no había prácticamente impacto en la citabilidad, medían la calidad de los artículos mediante la citabilidad. Es decir, el enviar los artículos por ese segundo mecanismo de in or out no afectaba a la citabilidad y tampoco afectaba a la tasa de aceptación-rechazo. Entonces, Francisco Cabrales se preguntaba, pues, ¿cuál es el valor añadido de tener a veces unos procesos que duran tanto, en que se extienden tanto en el tiempo? Y bueno, sí que vemos que las revisiones, pues, muchas veces, pues, te dan la vuelta a los artículos. Hay veces que, bueno, pues, dices, esto es otro artículo, ¿no? Y se preguntaba por qué no imitábamos o nos parecíamos más a las ciencias naturales con estos sistemas de 2 weeks peer review, en los que, pues bueno, pues más o menos se mantiene el corpus de la investigación y no intentan cambiar los papers. Y por otro lado, comentábamos también, y creo que es otra provocación, pero bueno, para eso estamos. Ayer comentabas en la mesa redonda, preguntaba, creo que Fátima Cruz, no sé si está por aquí, los problemas que tenemos con las imposiciones, ¿no?, en cuanto a investigación, cantidad, impacto, etcétera. Y comentabas que era un problema de diseño institucional, ¿no? Yo he escuchado esta ponencia también, que me parece interesantísima, mucho más rico, la triangulación de métodos, de técnicas, pero la lógica del sistema nos lleva a decir, bueno, pues quizás es mejor desmenuzar esta investigación y lo cuanti publicarlo en un journal y lo cual y en otro que sé que puede tener más predilección por lo cualitativo. La pregunta sería, ¿cómo subvertimos este sistema? ¿Cómo cambiamos el sistema institucional para que esté más conectado, pues, el impacto social y práctico, que al final es a lo que nos debemos, con ese impacto académico, ¿no? Y esas serían mis dos preguntas, provocaciones. Sí, ¿lo puede explicar un poco el sistema in-out? ¿En qué consistía? Consiste en que tú, cuando mandas un artículo, puedes decidir que el sistema sea que en un mes tienes un sí o un no. ¿Y quién te lo da? Pero el editor. El editor. El editor. Hay dos revisores que hacen evaluadores, pero la evaluación consiste en aceptar o rechazar, vale. No en proponer okay. cambios. Entonces, bueno, sí que me sorprendió los resultados. Uh-huh. Vale. Digo mi opinión, y también, claro, mi opinión va a salir mi vena de autor, porque claro, yo soy editor, también soy autor y también sufro el mundo de las revisiones, ¿no? En la revista, desde el principio, ¿no?, yo cuando estuve ya de editor asociado y de editor, ya se venía con un sistema preestablecido, un poco que os he comentado, de tres revisores,
de tres revisores y pasando un poco por el trámite del editor asociado, ¿no? Claro, entonces esa labor de editor asociado, de editor y como autor, es cierto que muchas veces las revisiones, los procesos de revisión te modifican el artículo, te modifican un poco la naturaleza del artículo, tienes la sensación de que efectivamente estás escribiendo un nuevo artículo y lo estás adaptando a lo que te pide el revisor. Yo creo que eso lo hemos vivido todos cuando hemos mandado un artículo. Yo, en términos generales, en mi experiencia como autor, luego hablaré de experiencia como editor, sí que tengo la sensación de que efectivamente algunos artículos me lo han modificado bastante. Algunos artículos tengo la sensación de que ha quedado peor de cómo se envió inicialmente. He tenido esa sensación, no muchas veces, pero algunas veces. Pero en general, en términos mayoritarios, sí que tengo la sensación, aunque me he cabreado mucho al principio cuando recibe una decisión de... Bueno, hoy día cuando recibe una decisión, por lo menos en mi área, cuando recibe una decisión de revisar y reenviar, ya casi casi lo celebramos como si fuese una aceptación, porque claro, los de Reyes ya son, en tema de dirección de empresa y en revista un poco alta, bastante mayoritarios, ¿no? Pero al principio te cabrea, luego, chevo, mira, voy a dejar el artículo, mañana me leeré otra vez la revisión, y sí que tengo la sensación de que la mayor parte de las veces el proceso de revisión ha mejorado, ha fortalecido el trabajo, Muchas veces porque termina el artículo con rapidez, porque lo va a enviar a un call que se termina el plazo. Entonces, en general, mayoritariamente, el proceso de revisión sí que yo he percibido que ha mejorado, que ha fortalecido nuestro trabajo. Este sistema que comenta Ciro no lo conocía, lo del in-out. Sí que comenta un poco las implicaciones que luego ha tenido en términos de citabilidad, de que no tenía implicaciones, el hecho de considerar las revisiones a no considerarlas. Pero, hombre, yo lo que sí que he notado como autor es que los procesos de revisión, cuando han sido revisiones serias, también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y, como te he dicho, un poco de mejora del artículo. Entonces, yo creo que también, en base a esta filosofía, yo creo que en la revista Journal of Mill Methods seguimos manteniendo, ¿no?, esa idea de recibir las revisiones, las tres revisiones, la decisión o recomendación que plantea el editor asociado, y de enviar las revisiones, ¿no?, a los autores. Entonces, claro, hay un sistema que tienen que decidir. Lo ideal sería, hombre, desde mi punto de vista ya como editor, ya que se hace una labor de que unas personas, en este caso dos revisores, han revisado el trabajo, pues no perder ese trabajo, ¿no? Claro, no decírselo al autor, sino que luego el editor en jefe decide sí o no en función de los revisores. Se pierde ahí un trabajo, yo creo que útil, que probablemente, en la mayor parte de los casos, repito, mejoraría el trabajo, ¿no? Yo creo que es un trabajo ahí perdido. Se acelera, claro, se acelera la decisión, al autor le viene mejor, y yo creo que hay un poco la labor de, cuando se tienen en cuenta las revisiones, un poco acelerar los procesos. De todas formas, los procesos se han acelerado bastante, Yo me acuerdo cuando empecé, en los años 90, de mandar artículos en revistas internacionales y nacionales, y a los 8 o 10 meses tener que mandar un correo electrónico y decirle, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces yo creo que eso sí que se ha evitado, ¿no? Nosotros en la revista tratamos de responder como mucho la primera respuesta, como mucho intentamos, como muy muy tarde, 3 meses. Desde que envía el trabajo el autor. 3 meses de que tenga la respuesta. Bueno, si es de Reyes, se tarda menos. En menos de 2 o 3 semanas se suele enviar la respuesta. Si se envía a revisores, por lo menos, o como mucho, 3 meses se trata de enviar. Porque tenemos nosotros 1 o 2 semanas para asignarlo o no al editor asociado, el editor asociado 1 semana para seleccionar revisores, a los revisores se les suele dar 1 mes, ¿vale? Y luego ya por la decisión que toma el editor asociado. Entonces ahí, hombre, yo, lo que me has comentado, a mí personalmente, si hay labor de revisión, prefiero que ese trabajo de los revisores llegue al autor, Y repito, porque por mi experiencia, en la mayor parte de las ocasiones, no en todas, pero yo creo que fortalece y mejora los trabajos. Eso en relación a esa cuestión. Si queréis, antes de pasar a la siguiente, cualquier opinión que tengáis, la podemos compartir. Yo en ese sentido tengo una cosa que comentar, y es que me parece muy buena política lo de, primero, dar 1 mes de revisión. Y segundo, me parece también muy interesante el tema de que bueno, que de alguna manera, pues
se responda con cierta celeridad. Yo tengo una duda respecto a este tema que tiene que ver con cómo controláis las... porque todo, yo creo que todos hemos recibido revisiones de estas histéricas de algunos revisores o revisiones como diciendo, este hombre no se ha leído el artículo. O esta persona no se ha leído el artículo. ¿Cómo controláis eso? Porque, bueno, yo tengo experiencia concretamente con la revista que más colaboro, donde hay veces que el editor jefe no controla, ni los editores asociados controlan la histriónica salida de tono de muchos revisores. En nuestro caso, los años que llevo, no hemos tenido ninguna mala experiencia en ese sentido. Es decir, el filtro, nosotros los revisores, las revisiones que envían los revisores, los evaluadores, pasan por dos filtros. Uno, el editor asociado, que sí que comentamos, normalmente todos los años comentamos con ellos, de que en ese caso no lo digan, lo traten de ver. Entonces hay un primer filtro de la labor de los revisores que vigila un poco el editor asociado, y luego los dos coeditores en jefe también leemos todas las revisiones. ¿Vale? De momento, en esta revista en concreto, pero yo como autor en otras revistas también me ha pasado ese caso, Bartolomé, de momento no hemos tenido eso. En el caso de que no ocurra, no sé qué medida tomaremos, ¿vale? Ya nos pondríamos en esa situación y evaluaremos un poco la decisión que tomamos. Pero en nuestro caso no ha ocurrido. Por allí hay una pregunta. Sí. Sí, formulo primero escuetamente la pregunta y después la justifico. La pregunta es, ¿cómo se respeta, en tu experiencia, José Francisco, la característica que yo creo que es fundamental en la metodología cualitativa, que es la transformación? O sea, investigar para transformar, comprender para transformar. ¿Cómo se respeta eso en la corriente métodos mixtos? Esa es la pregunta. La justificación es que, claro, yo entiendo que cuando se habla de métodos mixtos es para contraer un matrimonio realmente interesante, ¿no? No simplemente para una mezcolanza de sesos, sino algo más, para sacar una corriente que merezca la pena y que sea mejor que cada una de las dos aparte. Entonces, si es así, hay ciertas cosas que habrá que respetar de cada una de esas corrientes. Tal vez el rigor de la cuantitativa y tal vez lo que acabo de decir, la transformación de la cualitativa. Bueno, pues entonces, dicho esto, la pregunta también está formulada. Sí, hemos comentado, ¿no?, tanto en la mesa redonda de ayer como ahora, un poco esa labor, ¿no?, deseable que tendría que tener la investigación de transformar, ¿no?, de mejorar, ¿no? En esta revista sí que es cierto que muchos de los artículos que llegan explícitamente llegan con ese enfoque transformador. Explícitamente, sobre todo haciendo referencia a un poco lo que comentaba antes, a literatura de gente que en el campo de los métodos mixtos trabaja con ese enfoque transformador, con el tema de Donna Mertens, por ejemplo, citando esos trabajos y explícitamente manifestando ese impacto social que comentamos, ¿no?, que a lo mejor deberían indicarlo todos los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, no son todos los trabajos los que lo indican, sí que hay trabajos que explícitamente hacen referencia a ese enfoque transformador y justifican, ¿no?, el impacto social de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, no es que haya un control, diferentes tipos de artículos que se reciben en ese sentido, ¿de acuerdo? Y luego el tema del respeto de las dos partes, claro, cuando se hace metodología mixta, efectivamente hay unos criterios de calidad o hay unos criterios de rigor vinculados a la parte cuantitativa, ¿vale? Porque normalmente los criterios de validez, fiabilidad se suelen incluir. Hay unos criterios también de transparencia, unos criterios de calidad de la parte cualitativa, que no solamente es la labor transformadora, sino que pueden ser otras cuestiones, ¿de acuerdo? Y luego también lo que se suma dentro de la metodología mixta es que, junto con esos criterios de calidad de lo cuantitativo y lo cualitativo, hay que ver un poco si el artículo conjunto que nace de esa combinación de parte cuantitativa y cualitativa, si también cumple con esos criterios de calidad donde se justifique claramente la razón de por qué se integran, por qué se utilizan esas dos partes, esas metodologías. Y ahí los artículos sí que hacemos énfasis en la revista de tener claros esos criterios de calidad. Es decir, que haya un diseño claramente delimitado, claramente definido,
que haya un propósito de la integración donde se vea una utilidad o una sinergia entre las dos partes y de que se justifique el hecho de utilizar ese trabajo. Y sobre todo donde más control se hace es en que los autores incidan en cómo el trabajo está contribuyendo a la metodología, un poco por lo que anteriormente indicaba del énfasis de que la revista es una revista metodológica con énfasis en métodos mixtos. Es un poco la forma que tenemos de controlar, ¿no?, esa parte transformadora y esa parte del papel que juega cada una de las partes cuantitativa y cualitativa. Vale, tenemos también preguntas abiertas de Ciro, ¿eh? Bueno, antes un poco he pasado la palabra, si queréis retomo yo un poco las ideas. El tema un poco también de las revisiones, no sé si ocurrirá también ahora por el tema de tener en cuenta los revisores, no tener en cuenta los revisores. Estamos teniendo nosotros un problema serio también en el campo de dirección de empresas con el tema de revistas, no sé si ocurrirá también en educación, trabajo social, sociología, en nuestras áreas, revistas donde se está descubriendo de que hay que pagar por publicar, ¿vale? Pero un problema serio, ¿de acuerdo? Es cierto que hay cada vez más revistas, ¿no?, de open, ¿no?, abiertas, ¿vale? Hay revistas que están empezando a cobrar en el caso de que te acepten el trabajo. Eso no es criticable, decir, pues mira, hay revistas que no tienen financiación institucional y tal, hay un proceso de revisión, si tú cumples con lo que te piden los revisores y cumples los requisitos, es decir, trabaja como una revista normal, en los pasos normales de revisión, de aceptación, editor asociado, si tú respondes y te dan el ok los revisores, el editor asociado te lo aceptan, ¿de acuerdo? Pero en el último paso para publicar, dice, mira, aquí necesitamos financiación, está una revista abierta, y si quieres que lo publiquemos, bueno, eso ya está en las bases iniciales, ¿no? Y ya lo manda allí porque sabe un poco cómo funcionan. Si quieres que lo publiquemos, después de todo este proceso riguroso de revisión, tienes que pagar. Esas revistas no son criticables, es decir, no hay problema, pero el problema está surgiendo con revistas donde te van a publicar el trabajo si pagas. ¿Dónde tienes que pagar al principio? Y ya se corre la voz de que no, en esa revista si pagas lo que te piden, te lo aceptan 100%, ¿no? Nosotros estamos teniendo problemas ahí. Un poco lo que comentabas tú, no es a la situación, ¿no? Pero un poco como lo has comentado en el sentido de un poco de los procesos de revisión, ahí no ocurre. Entonces, aquí ya se ha hecho como una especie de lista de, no sé, sí, los journals predatorios, ¿no? Yo no lo conocía, me enteré hace pocos meses, me lo comentó un compañero. Y estamos teniendo auténticos problemas, incluso revistas predatorias con factor de impacto JCR, que normalmente se supone que controlan, ¿no?, esos temas, esas políticas, ¿no? Y hay revistas que incluso lo enmascaran muy bien, ese tema. Vicente, iba a comentar algo. Está ocurriendo. En educación también y en trabajo social también, ¿no? ¿Hasta qué punto eso surge en parte por esa política académica que nos exige para sexenios, no sé qué, y esa lo que yo considero una mercantilización de la investigación, que es la que se está aplicando en la política universitaria en este momento y de investigación en general? ¿Hasta qué punto no hay una correlación entre este fenómeno? Porque, bueno, tú hablas de las revistas, yo sé que ya se pueden comprar en este país tesis doctorales, por supuesto trabajos fin de máster, trabajos fin de grado. ¿Hasta qué punto la política esta de donde se prima únicamente el Q1, si es el JCR o no es JCR, no está incidiendo y provocando todo esto? No, totalmente, vamos, la correlación es total. Ergo, entonces habrá que ver qué hacemos desde los equipos de investigación para derribar esa política. Hay un efecto perverso. Yo creo que esa mercantilización tiene un efecto perverso total, porque claro, te piden eso. Y al final, claro, si dispones de un proyecto de investigación, si dispones de dinero, pues al final compra un poco la publicación del artículo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro. Totalmente de acuerdo. No, el tema es que la solución es complicada, ¿eh? La solución es complicada. Claro, al final aquí ya te tienes que ir un poco a la ética personal casi, ¿eh? Porque claro, institucionalmente el sistema está fallando.
¿vale? Independientemente de que hayan buenas prácticas, de que hayan revistas que todavía intentan, pues nosotros en la revista intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con los procesos de revisión que llevamos a cabo, y seguro que muchísimas revistas también, ¿no? El problema un poco lo que decía mi padre, ¿no? Que agricultor, que cuando mete una manzana podrida en una cajita de manzana, se pudren todas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo extirpamos ese problema? El problema es complicado. Es complicado cuando se mide la productividad por cantidad puro y duro, ¿no? Por cantidad de artículos en Q1, número de citas, etcétera. Es muy complicado. Y la solución, claro, también un poco lo que veo es que somos de las profesiones menos corporativistas que hay. Tengo la sensación de que el profesor universitario le cuesta mucho, ¿no? Muchas veces dice, ostras, ya están haciendo huelga otra vez los del SEPLA. Ellos no tienen problema en defender sus derechos muchas veces, ¿no? El profesor universitario muchas veces, tener así fuerza sindical potente, no había problemas. Pero el sistema cambiarlo, uf, complicado, ¿eh? Complicado. Un poco la experiencia que yo he comentado en dirección de empresas, ¿eh? Esa iniciativa tan reciente que ha ocurrido hace un par de años de una comunidad de investigación responsable, está, claro, yo creo que tardarán mucho tiempo, pero por la gente que se ha metido ahí, ¿vale? Antiguos, pues, o decanos, presidente de la Academy de Management de Estados Unidos, la gente con mucho peso. Yo creo que a nivel de dirección de empresas, a medio o largo plazo, yo creo que se van a cambiar cosas. Sobre todo en hacer énfasis lo que comentaba el compañero, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Martín. Lo que comentaba Martín, un poco de hacer énfasis un poco en ese enfoque transformador, ¿no? Y el otro tema, claro, es que es un tema ya tan político, tan incluso de ministerio, que claro, es un tema súper complicado, pero están habiendo tanta, entre comillas, prostitución, tantos efectos perversos, de que esto tiene que reventar por algún lado. Es que va a llegar un momento de que esto tiene las malas prácticas éticas. Se da la situación de que si dispones de dinero, una persona que no disponga de dinero se las puede ver y desear de pasar un proceso de revisión, tardar un año o dos en publicar un buen trabajo, por no tener financiación o lo que sea, cuando una persona que pueda disponer de fondos compra los artículos. Entonces, claro, la situación está complicada, que ojalá tuviese la solución yo. Uf. Pero hay un cuerpo importante de profesorado que ya ha pasado por el aro. Es decir, se puede jugar si tiene un sexenio más o un sexenio menos, pero no se juega su futuro, para que nos entendamos. Y ese cuerpo es mucho más grande que el otro. Yo lo que digo es, ¿qué pasaría si ese cuerpo mayoritariamente se negara a publicar? ¿Qué pasaría con las revistas? Ah, desaparecerían. Entonces, a lo mejor las propias revistas se tendrían que ocupar de redefinir sus criterios de lo que llamamos calidad en la investigación. Pero esto no lo estamos haciendo. No, dígale usted a... O sea, estamos con el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro, si se me permite la expresión, criticando, pero con el lóbulo derecho lo estamos alimentando. Y a lo mejor el tema es que deberíamos dejar de alimentarlo. Lo dejo sí, ahí. Sí. Perfectamente. Bueno, primero nos dicen que ya está preparado el café, pero yo me gustaría no terminar solo con el sabor de boca de la presión, de las publicaciones y de esas cosas, sobre todo porque hay un tema relacionado con la identificación del método, la trascendencia que tiene el hecho de que, vale, si yo voy a intentar hacerme investigación mixta, ¿cuál sería la política a seguir? Porque el problema está en que lo que tú dices... Hay un montón de trabajos que, en muchos casos, la inconsciencia, ¿cómo era? El estado activo de inconsciencia, o ¿cómo era? No recuerdo, era una de gente que hace cosas y no sabe que las está haciendo, ¿no? Pero quien quiere hacer algo respecto al tema y quien quiere meterse y que sirva para identificar que esos estudios están basados en esta metodología... Yo siempre, mi duda es que, claro, tienes a diferentes clasificadores de tipología, la tipología de Morse, la de Criswell, la de,
la de Gesell Weber, la de... Bueno, yo, por ejemplo, pues en el máster de investigación y después algunos compañeros también me han pedido por ahí que dé algún seminario sobre métodos mixtos y demás. Yo siempre tiro de la de Criswell, 2003 primero, 2014 después... por ejemplo, si yo tuviera que clasificar, no sé, esos tres proyectos que nos has presentado, pues estarían dentro de lo que es el exploratorio y explicativo. Secuencial exploratorio, aunque según la última clasificación de Criswell estaría más en un multifase exploratorio al conectar los tres proyectos. Un multifase exploratorio secuencial. Ese tipo, el problema es hasta dónde llegamos. Por ejemplo, Jennifer Green el primer día decía que de tipología nada, que hay que dejar libertad y tal. Sí. Claro, el problema está en que después eso, con una profusión de trabajo, hace que no nos organicemos y que resulte mucho más difícil identificar esto y tal. Claro, ¿cuál es la tipología? ¿O solo componer método mixto y ya, y cada cual...? No sé qué opinas respecto a eso. Hay la tipología que quiera utilizar, hay diferentes tipologías y puede utilizar un poco la que quiere. Nosotros utilizamos también la de Criswell, es decir, en nuestro caso, en cada uno de los proyectos, que era cualitativo, cuantitativo, cualitativo, es un diseño secuencial con la primera fase cualitativa exploratoria y la última explicativa. Es decir, combinamos ahí un poco los dos métodos. Entonces, al final el diseño un poco se puede utilizar el que quiera. El comentario que has comentado, Bartolomé, de el diseño un poco te viene bien para planificar, que era un poco uno de los últimos comentarios que decía, es decir, los diseños preestablecidos te vienen bien para deliberadamente planificar y la planificación siempre es buena, es decir, tú diseñas, planificas un estudio, pero luego dejar margen a la creatividad, porque tú estás recogiendo datos y analizando datos, igual no estás obteniendo lo que te esperabas y te pide cambiar un poco de técnica de recogida, te pide cambiar o adaptar un diseño, meter un poco una fase que no pensabas meter. Entonces, ahí pensar planificando, pero tener un poco el margen de maniobra y la creatividad y la flexibilidad para incorporar nuevo elementos. Pero yo creo que tener en cuenta, trabajar con los tipos de diseños que más o menos te gusten, con la clasificación que prefieras, pensar un poco en esos términos, yo creo que es importante, con la flexibilidad, creatividad y el margen de maniobra que puedes tener luego. A nosotros no ha pasado eso. ¿Hay más intervenciones? No. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, José Francisco. Y a continuación tenemos una pausa café para después tener las conclusiones y clausura del simposio. Muchas gracias. Muchas gracias. Mm-hmm.